Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el modo XY. Los temas a tratar son función Y contra X, usos del modo XY y visualización del modo XY. Si observamos la pantalla en el osciloscopio, siempre hemos visto una señal en el tiempo que cambia cuando movemos la escala horizontal. Sin embargo, si queremos visualizar dos señales de otra forma, existe el modo XY, que puede ser una perilla u otro control. Usualmente hemos visto las señales en el osciloscopio en el tiempo, en función del tiempo. Esta vez lo que haremos será una función en relación con la otra. En el ejemplo que vemos en pantalla está la corriente del diodo en el eje vertical y el voltaje del diodo en el eje horizontal. Si graficamos en modo XY, nos sale la curva característica del diodo. Ahora, si observamos en el osciloscopio, tenemos que en el canal 1 existe una señal, en el canal 2 está otra señal, y lo que vamos es a graficar en el modo XY la relación de una contra la otra. Hacemos esta relación, en el eje horizontal está el canal 1, en el eje vertical está el canal 2, y simplemente contamos las divisiones, ya sea de un lado o del otro. En este caso contamos cuántas divisiones verticales hay, cuántas divisiones horizontales hay, y esa es la medida de los valores de las señales de entrada que queremos averiguar. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son visualización en el modo XY, medición en el modo XY y aplicaciones del modo XY. Y hasta aquí nuestro video de modo XY. En el siguiente video veremos las figuras de Lisayus. Muchas gracias. Thank you.